Este es el Acura TLX, un sedán deportivo bastante premium que realmente busca integrarse en un segmento muy competitivo, pero de una forma diferente. Por toda su tecnología y prestaciones, realmente ha logrado ser, en mi opinión, de las mejores opciones a tomar en cuenta. Así que el día de hoy te cuento lo más importante. Para entender un poco a qué público, a qué mercado va enfocado este Acura TLX, hay que entender que compite con sedanes ya de mucha tradición, como el Clase C, el Series 3 o el Audi A4, que la verdad son bastante buenos, pero no se queda para nada atrás. La verdad es que no solamente por la parte de la mecánica, sino también por el diseño llama muchísimo la atención, así que si te parece, hablemos de la parte estética. Realmente cuenta con una esencia muy deportiva, es un coche que a simple vista llama muchísimo la atención, que a pesar de encontrarlo con diferentes sedanes, reconoces totalmente que es un TLX. Tenemos esta enorme parrilla que a muchos no les ha gustado, pero a mí en especial me encanta cómo se integra, parece que todo va a explotar de alguna forma. Tenemos rines de 19 pulgadas y los característicos faros y calaveros afilados de Acura. Como podemos ver, estamos ante una plataforma completamente nueva, muy grande. Es un coche largo que aumentó 73 milímetros para llegar hasta 4.94 metros de largo, por lo cual, a diferencia de su competencia, sí que será un coche o un sedán bastante largo. Esta es la versión normal, Advance, y otra versión denominada Type S, que es mucho más deportiva, viene con algunos agregados y otros complementos de igual forma en el diseño. Ahora, si te parece, vamos a conocer el interior. Y bueno, estamos en el interior del coche. Como pueden ver, un interior muy bonito. La verdad es que me ha encantado. Te da esta esencia elegante, te da animaciones aquí en la parte de la pantalla. Y bueno, les voy a platicar rápidamente cuáles son sus características más importantes de este bonito interior. Para empezar, algo que llama muchísimo la atención son estos acabados que tenemos en madera. La verdad es que se ve bien bonito. Obviamente tenemos materiales de construcción en plástico, aluminio y demás, pero realmente esta combinación de negros con madera se ve increíble. Realmente me ha gustado mucho. También tenemos en este caso un volante muy deportivo. Tenemos algunos controles aquí en la parte frontal. Vamos a encender el coche. Obviamente tenemos aquí un botón de encendido. Y tenemos aquí la computadora de viaje, obviamente con un clúster también medio tradicional. Y como pueden ver, tenemos esta pequeña pantalla que podemos cambiar y saber información del coche. Tenemos aquí la velocidad actual, navegación, tenemos mantenimiento, presión de neumáticos, nivel de atención de conductor, mínimo y demás. Realmente tenemos muchísima información del coche muy importante, obviamente niveles de aceite y gasolina. Y bueno, de este lado tenemos la parte central de la consola. Como podemos ver, es también muy bonita. De hecho, en la noche se ve increíble, ya que tenemos unos pequeños acabados aquí en LEDs que podemos configurar los colores, ya que será RGB. La verdad es que se ve increíble de noche. Y bueno, seguimos hablando de la consola. Tenemos de este lado los típicos botones de Honda, Parking, Reversa, Neutral y Drive, que la verdad funcionan perfectamente, te terminas acostumbrando. Y bueno, si presionamos el botón de Reversa se va a activar la cámara, donde podemos tener una visualización de 360 grados, tanto en la parte frontal como en los laterales. Realmente la visualización no es la mejor, pero bueno, funciona bastante bien. Y bueno, ya que estamos hablando de este lado de la pantalla, hay que mencionar que será una pantalla de 10 pulgadas con muy buena resolución que te va a mostrar los detalles que necesitas del coche. Todo el sistema de entretenimiento, la verdad es que funciona perfectamente, es compatible con Apple CarPlay y también con Android Auto. No será táctil, funcionará a través de este pequeño trackpad, que la verdad es algo raro de utilizar, pero funciona y te terminas acostumbrando. Puedes mover entre las distintas aplicaciones que tiene el sistema Apple CarPlay y bueno, realmente tener la visualización de una muy buena pantalla. Y bien, de este lado tenemos el aire acondicionado de doble zona automático, donde también vamos a poder configurar el enfriamiento o la calefacción de los asientos, lo cual se agradece muchísimo. Y aquí en medio tenemos el modo Dynamic Mode, que es esta pequeña perilla para cambiar entre sus distintos modos de manejo. Tenemos el modo cómodo, modo normal, modo deporte, que me encanta, y también tenemos un modo individual
que dependiendo de dónde vayas a manejar puedes configurarlo a tu gusto totalmente. Y de este lado tendremos la perilla para subir y bajar el volumen. También podemos cambiar de canción, tanto adelantar como atrasar con este botón, y bueno, realmente está en una posición bastante cómoda. Realmente me encanta este lado de la consola, tiene un cepillado muy bonito, muy elegante, junto con dos portavasos, y también tenemos una almohadilla para utilizar de manera más cómoda el trackpad. Como dato interesante, tenemos un panel de sistema de carga inalámbrica, el cual funciona y es ideal para tu teléfono, smartwatch y demás. Cualquier dispositivo con carga inalámbrica vas a poderlo colocar de una manera muy sencilla. De este lado tenemos otro compartimiento con diferentes conexiones, tenemos dos puertos USB, también tenemos una entrada para un auxiliar y una toma de corriente. Por cierto, también estaba olvidando mencionar que tenemos un head-up display, la verdad muy útil, en una buena posición y es bastante cómodo al momento de ir manejando. Puedes configurar también diferentes posiciones del asiento, tanto la parte lumbar como los laterales, para sentirte más cómodo, y es algo que realmente se agradece bastante. También tendremos una muy buena calidad de sonido, ya que tenemos 17 bocinas firmadas por ELS Studio 3D, que realmente crean un ambiente envolvente, con una buena calidad, tiene buenos bajos, no es lo mejor del mercado, pero no está nada mal. En general, realmente sí que tendrás muy buenos interiores, la parte de enfrente va a ser súper cómoda, realmente no he tenido ningún problema con ello, tendrás todo muy práctico, y justamente Acura intenta integrar una experiencia premium y lo ha logrado bastante bien. Si nos pasamos a la parte de atrás, sí que esperaba un mejor espacio, no soy una persona tan alta, mido unos 75 aproximadamente, y bueno, realmente sí tenía que limitar un poco mis pies, pero en general realmente la experiencia va a ser aceptable, no va a ser lo mejor del mercado, pero sí que será cómodo y premium. La cajuela sí que será muy amplia, te cabe perfectamente un equipaje completo, unas 3 o 4 mochilas grandes, así que por esta parte cumple perfectamente lo que era de esperarse. Hablemos ahora del manejo, de toda esta experiencia que te puede dar. Aumentó un 50% su rigidez torsional y un 100% la rigidez a la unión de la suspensión con el chasis. Y es que, como ya lo comenté, la plataforma es totalmente diferente, el chasis fue intercambiado y todo es prácticamente nuevo. Realmente te da una experiencia muy segura, muy precisa, y es justo donde debemos hablar de la suspensión, ya que no será como la que hemos visto en anteriores coches de Honda, sino que en este caso emplea una de doble horquilla de mayor complejidad y mejores resultados al hablar de dinámica. Esto justamente lo puedes comprobar entre sus diferentes modos de manejo, donde justo puedes variar la suspensión y en algunos modos sentirlo más suave o más rígido. Y como ya sabes y te lo dije, es un sedán grande, pero a pesar de ello se siente suave, se siente cómodo, no se siente pesado y lo hace con mucha agilidad gracias al trabajo de la suspensión como al labor del sistema de tracción integral de Acura con reparto vectorial de par. Y esto quiere decir, en otras palabras, que vas a sentir potencia, comodidad, versatilidad principalmente entre diferentes caminos y entre sus diferentes modos de manejo, pero real puedes configurar todo y sentirte muy cómodo, muy ligero, a pesar de encontrar un chasis o una plataforma muy grande. Debajo del cofre encontramos un motor turbo de 4 cilindros 2.0 capaz de generar 261 caballos y 280 libras-pie. Obviamente el principal objetivo de Acura no es ser un coche de alto rendimiento o de gran potencia, para eso tenemos la versión Type S, que es más completa, pero en este caso busca encontrar una relación en comodidad y potencia. Realmente el coche no se queda para nada atrás, no se siente flojo, en subidas no vas a tener ningún problema, es automático de 10 velocidades, por lo cual dentro del segmento en cuestión de potencia tenemos resultados similares. Y bien, en conclusión les debo decir que el TLX es una de las mejores opciones a considerar en este segmento premium. Realmente cuenta con diferentes prestaciones que lo hacen una compra inteligente, creo que así lo podría definir, tanto de la parte exterior, es un carro que volteas a ver por esta sensación agresiva, aparte de que es muy grande, también el interior no le pide nada a otras firmas del mercado que son como más tradicionales, está muy completo, tiene tecnología, equipamiento, principalmente la tecnología me sorprendió muchísimo lo completo que está, y bueno, hay que entender que es la parte premium de Honda, también en la parte de respuesta, potencia, agilidad y comodidad son factores muy importantes a considerar en un sedán y que sin duda alguna cumple todos estos caprichos. Hablemos del precio, que sé que te estabas preguntando cuánto vale esta joya.
puedes encontrarlo desde 900 mil pesos mexicanos. Evidentemente puede variar el precio de donde lo compres, pero ese es su precio promedio. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Te gustó el video? ¿Lo comprarías? ¿Ya lo tienes? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué te gustó? Todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. De hecho también hice un comercial muy interesante, quedó muy bonito, que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Así que vayan a apoyarlo, vayan a compartirlo. Muchas gracias por ver esta review, este análisis. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.